Su show, Proyecto Criollo. Artículo 135 de la Constitución Política de Panamá. El sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. El voto es libre, igual, universal, secreto y directo. Faltando 10 días para las elecciones generales de 2014, hoy dejamos de lado los invitados y contenidos políticos, dedicando el programa a la capacitación electoral. El domingo 4 de mayo, 2.416.866 panameños y panameñas están habilitadas para ejercer su derecho al voto, de los cuales más de 500.000 son jóvenes que votarán por primera vez. Esperamos que este espacio sirva para orientar y generar conciencia sobre la gran responsabilidad que implica vivir en democracia. del Tribunal Electoral, la licenciada Carmen de Cárcamo, bienvenida. Buenas, cómo no, mucho gusto, gracias. Jefa de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral, uh -huh. gracias por estar aquí con nosotros hoy, no? con todo su equipo de trabajo, trabajo hasta las cajetas, muy bien. Las urnas, las urnas. Gracias por la, por la aclaración. Estoy un poco afónico, usted discúlpeme, ¿no? Uh -huh. Está pasando problemas ahora con el cambio climático, está empezando a llover, ya hay inundaciones. Dígame algo, ¿el Tribunal Electoral está listo para el 4 de mayo? Por supuesto que estamos listos para uh -huh. el 4 de mayo, eh, para recibir a todos los ciudadanos en la emisión del sufragio, ¿verdad? El uh -huh. cual es un, un, una actividad de civismo que debemos realizar todos los panameños con mucha responsabilidad y con mucho eh, amor a nuestra patria. Democracia. ante Democracia todo. ante todo. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el Tribunal Electoral en materia de organización? Ah, la gente siempre habla del Tribunal Electoral en términos de eh, que son las personas que están pendientes de que todo se haga correctamente, pero nadie sabe exactamente cómo es la organización, hasta dónde llega la organización del Tribunal Electoral. ¿Está lista, está preparada? ¿Cómo es la organización? Sí, eh, la organización de un proceso electoral se realiza desde hace... Tres años antes del proceso de... No estamos hablando de hace un mes, estamos uh -huh. hablando de... De tres años, años eh, nos conformamos en comisión eh, de elecciones a través de un plan general de elecciones en el cual tenemos la oportunidad de que a través del proyecto, los mismos magistrados evalúan el avance de cada una de nuestras actividades y responsabilidades uh -huh. a nivel de todos los funcionarios de la institución, en el cual tenemos periodos de preguntas y cuestionamientos y reuniones para evaluar el avance, ¿verdad? Del mismo, eso implica toda una logística de trabajo que el ciudadano realmente nunca se podrá imaginar todo lo que implica las horas de trabajo en nosotros, nuestra área que es de capacitación, ya tenemos más de cuatro meses de trabajar los siete días de la semana, uh -huh. capacitando a, al personal en los días en que ellos puedan, los fines de semana. Uh -huh. Y así cada uno en su área está trabajando para cada detalle, que no falte un solo detalle para el uh -huh. día de las elecciones. Son miles de personas que trabajamos uh -huh. al 100% para que este proceso electoral sea excelente, como siempre lo hemos tenido en Panamá. ¿Cuántas personas? están habilitadas para votar el 4 de mayo. Bueno, ¿Y cuántas, cuántas de esas personas están habilitadas para votar por primera vez? Ok, tenemos que el padrón electoral nuestro es de 2.457.401 electores uh -huh. eh, en estas elecciones. El uno soy yo. El uno es usted. <laughs> ¿Y de esos cuántos van a votar por primera vez? van a votar por primera vez los jóvenes, ¿verdad? Correcto. Ahí tenemos más de 500 mil jóvenes que van a estar emitiendo el voto uh -huh. y en el cual nosotros hacemos un espacio siempre para llamarlos, ¿verdad? A esa reflexión de que participen, que no se queden en sus casas, uh -huh. eh, chateando, viendo televisión, uh -huh. el internet. Queremos que el ciudadano joven por primera vez que vaya a emitir el voto esté ese día preparado para ir porque el voto de ellos cuenta y de cada uno de los ciudadanos ese voto cuenta. Uh -huh. Y los jóvenes son el presente y el futuro de uh -huh. nuestro país. ¿Y cómo hacen ese llamado? O sea, de, ¿De qué manera ustedes están trabajando ese llamado para que los jóvenes, bueno, no solo los jóvenes, todos los panameños que están habilitados para votar, vayan y ejerzan su derecho democrático? Bueno, eh, hemos estado trabajando, se firmó un convenio con 20... Siete universidades, de, para más privadas uh -huh. y, y del gobierno y todo lo demás, y en la cual hemos estado trabajando en las universidades, dando jornadas de sensibilización, de motivación a los jóvenes a votar, hemos estado haciendo simulacros de votación con ellos, uh -huh. hemos estado... Eh, Llamándolos también a que formen filas para ser miembros de las mesas de votación. ¿Y han respondido? Y han respondido. Hemos bueno. logrado avances significativos. Estamos yendo a las empresas, a las instituciones, todo aquel que realmente requiere que entrenemos a su personal para que todos podamos emitir el voto correctamente en este proceso y diría, electoral. Y eh, al pasar de, de los años, con cada torneo electoral, ¿usted siente que el panameño está participando más en esa, en esa organización, en, eh, colabora más, hay más gente metiéndose en, en la organización del Tribunal Electoral. Bueno, si yo le comento realmente, todos los ciudadanos parameños debemos saber que. El proceso electoral no lo hace el Tribunal Electoral el día de las elecciones. Nosotros uh -huh. organizamos toda esa fiesta, esa gran fiesta uh -huh. democrática, la organizamos los funcionarios de la institución, uh -huh. ya sean permanentes y algunos eventuales que se suman. Pero el día de las elecciones, el proceso electoral queda en manos de ciudadanos panameños. Uh -huh. En las mesas de votaciones, quienes realmente están son ciudadanos comunes y corrientes que han venido a nuestra institución aspirar a ser miembro, de vivir esa experiencia de ser miembro de una corporación electoral, ya sea en las mesas de votación, ya sea en las juntas de escrutinio. Quienes finalmente cuentan nuestros votos en las mesas son esos ciudadanos que vienen voluntariamente, que no son funcionarios de la institución, quienes escrutan las actas en las juntas de escrutinio y proclaman a los ganadores tanto en la Junta de Escrutinio Circuitales como comunales, distritales y en la Junta Nacional de Escrutinio del Presidente son ciudadanos comunes y corrientes que están honorables y dispuestos a dar su tiempo y todo su trabajo en bien de la democracia en nuestro país. Un aplauso a esos voluntarios, la verdad que sí. Así es. Un aplauso a todos ellos. Hay, hay mucha confusión aún, uh -huh. se percibe que todavía hay mucha confusión con el tema del voto plancha. Se ha hecho eh, suficiente... Eh, eh, mención acerca de ello, o sea, mucha a, a, publicidad, por decirlo así, acerca de la eliminación del voto plancha y cómo se debe votar ahora. Sí, cómo no, ya está a la cuña del Tribunal Electoral ya desde uh -huh. hace varias varios días atrás trabajando en lo que es el no no voto plancha, o sea, no existe uh -huh. ya el voto uh -huh. en plancha, que hay que borrar eso, sobre todo en nuestras mentes los que ya tuvimos la experiencia de poder trabajar en un proceso electoral, se está trabajando en, en diferentes medios, tenemos en la página web del Tribunal Electoral uh -huh. también, Muy eh, la página web del Tribunal WWW. Tribunal-electoral.gov.pa, uno uh -huh. puede abrir un, un link ahí que hay de elecciones 2004 y te indica cómo votar. Uh -huh. Tenemos eh, afiches, tenemos diferentes medios que, como ustedes, nos están abriendo sus espacios para que nosotros podamos hacer esta labor de docencia que nos corresponde como institución. También le corresponde a los partidos políticos realizarla. Uh -huh. Y nos toca claro. a todos los ciudadanos entrenarnos y multiplicar esos conocimientos en nuestras familias, a los jóvenes. Estamos trabajando hasta con los colegios, con los niños, uh -huh. para que ellos también vayan y enseñen a sus papás cómo votar. O sea, estamos usando, esta, a, ayer nada más inauguramos la Semana de la Educación Cívica a nivel de todos los uh -huh. colegios, en el cual los jóvenes van a vivir la experiencia de escoger los gobiernos estudiantiles, la comunidad educativa, cuyo lema está fijado precisamente en lo que es el tema de la participación ciudadana en los procesos electorales. Así que estamos utilizando todos los medios que sean posibles. Eh, para motivar a los jóvenes. En la inauguración ayer estuvo la ganadora del concurso de oratoria de Keigo oh, bueno. Languales, Irma Hernández, que realmente mandó mensaje también uh -huh. a la juventud a votar. Así que hemos estado trabajando desde todos los espacios que tengamos posible para llegar a los ciudadanos. Qué bueno.